Va teniendo un buen ritmo el partido, Luigi. Lo pasa por la jugada de la selección de Ecuador. Enganchó otra vez, Perlaza. ¡Sucazo! Reclamo en el área de Barcelona. La jugada seguida llega a esta oportunidad para Perlaza, un jugador que estamos preparando el comentario. Iba a decir que era el jugador que menos participaba tanto en ofensivo. Ahora Castillo, Byron Castillo y Tito Valencia. Centrador. ¡Ay, ay, ay! Y la pelota que se va a ver. ¡Ay, cómo es! ¡Ve, ve! ¡Ve, ve!
Lo ha empatado el equipo de Barcelona en Brasil, amigos, la gente está un poquito... Sí, la gente está cabrera porque se puta de aburrir y se perdió la actividad de plomo, la mafia de chupitas. Por ese empate, este señor Garcés, que no sé por qué coge la pelota, como duro. Manda el balón afuera, ni siquiera al arco. Ha empatado el equipo torero. Están seguros la gente que acá puedan realizar algo mejor. Un partido mejor, por lo tanto, nos vemos el próximo en el Monumental. Chao. I'm Mr. Lonely.